Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. No por nada ando toda greñuda, porque ¿qué creen? Que este video se va a tratar sobre el cabello, sobre Irresistible Me, que si ustedes no han escuchado hablar de esa compañía, ellos tienen extensiones para el cabello, ellos tienen productos, como esta, amigas, yo tengo, no les miento, como unos 3 años con esta alaciadora y no me ha dejado de funcionar y es la que más me ha gustado hasta ahorita. Ahorita la vamos a ocupar, pero bueno, el video se va a tratar sobre esta ponytail, que es una colita de caballo, porque muchas veces, amigas, nos cansamos del mismo look y ¿qué haces? Pues te cortas un poquito el cabello. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Que nosotras somos tan indecisas, ay no, ya se me antoja el cabello largo, ay no, y es así somos la mayoría, diría un 90%. Así que me emocionó mucho cuando vi que podía tener ese look. Yo siento que yo no soy de cabello largo, les voy a ser honesta, pero sí he visto luego como las colitas de caballo se les ve tan bonitas, pero vuelvo a lo mismo, no me hallo yo con cabello que no pase de aquí, ya no puedo, siento que me veo como leona. Y bueno, sí, la compañía me mandó esta colita. El empaque viene así, amigas, y lo padre es que te mandan este pedacito para que tú lo compares con tu cabello. Ahora, cuando yo la ordené, todavía no me había pintado el mío y pues no le voy a dar. Pero igual, no está tan mal. Este cabello, amigas, lo puedes hacer chinito. Puedes utilizar tu secadora, tu enchinadora, tu alaciadora, todo lo que tú quieras. No le va a pasar nada al cabello. Incluso puedes llevarlo cuando te pintes o te cambies de color. Lo puedes llevar para que le hagan lo mismo. Yo tengo ahí extensiones y las he enchinado, no ha pasado nada. Se siente tan suavecito y pues les digo, no le va a dar muy bien al color. Pero para la otra que vaya, me las voy a llevar y les voy a decir que le pongan también sus rayitos. Y pues así. Si a ustedes no les convenció que no le dio, ¡pum! Lo regresas y no pasa nada. Pero no tienes que abrir ya la grande. Así que vamos a ver qué tal es que se ve, amigas. Y pues, ¡ay! Se me olvidó traerme. No, aquí está mi moco de gorila porque este es el que yo uso. No me sirve a mí el spray ni nada de eso, no me lo sostiene. Y traje este cepillito que es para hacérmelo así como que más lacio. Y ya dependiendo el look que quieran, si quieren la colita aquí y te pasas la colita para acá, se ve muy bonito. Si la quieres en medio o si la quieres arriba, ya es de gusto. ¿Y saben qué? Vamos a hacer dos looks, a ver cuál nos gusta más. Tengo todo enredado de aquí. Vamos a hacer este, ay, conecté, o aquí. Vamos a hacer dos looks. El primero, que necesito pelitos enfrente. Dejen ponerla a calentar, mi mejor amiga. Y lo que voy a hacer, amigas, es voy a separar tantito cabello nada más de aquí. Nada más poquito, porque ya van a ver lo que vamos a hacer. No tiene que ser perfecto. Entonces, ya que está separado, ahora sí agarramos este. Me voy a poner tantito moco de gorila, que les digo que este es el que más a mí me gusta. Nada más que siempre me lo trato de poner con agua. Aquí está. Para que no se haga tan pegostioso. Pero como no traje, no hay problema. Y discúlpenme, esto se tiene que hacer enfrente de un espejo. No va a quedar así como que al 100. Pero no va a quedar mal. Entonces paso esto para acá. Agarro otro poquito de moquito de gorila y le voy a pasar. Este cepillo lo encuentran en Walmart como por $3 y después, ay, se me trabó la baba. Y después ya nada más de abajo. No va a ser perfecto porque este no se va a quedar así, nada más le vamos a calar tantito. Entonces ya les digo, dependiendo donde ustedes quieran la cola, arriba, abajo, en medio, no sé qué, arriba, en medio o hasta abajo. Ese es un punto, a lo mejor más abajito. Ahora con este voy a hacer esto. Pueden hacerlo en medio o pueden hacerlo nada más de uno. Ahí está tantito. Disculpen si me quedó todo chipotudo de aquí.
Es que estos pelos, amigas, a mí no se me para. Ahora sí, vamos a sacar la colita de caballo. Y está padrísimo el empaque, amigas. Te sirve para otras cositas. Oh, y viene con un listoncito. Y yo soy bien desesperada y lo vamos a quitar. Oh, sí pesa. Pesa poquito, o sea, no es como de esas que luego venden baratitas y esta se siente bueno. Es cabello natural, amigas. Jamás en mi vida he tenido el cabello así de suavecito. Y viene, les digo, con este listoncito para que te la amarres. Y ¿saben qué? Podemos dejar un pedacito de cabello para camuflajear. Que no lo necesitas porque con este listoncito parece como que si tú te lo hubieras puesto. Y este es el largo. Les voy a poner ahí abajito el largo que yo ordené porque ya no me acuerdo ahorita. Lo padre de esto, antes de que se me olvide, amigas, es que tienen una cantidad de colores, o sea, hay por ejemplo una gama de negros, pero diferentes negros, hay güeros, diferentes güeros, hay rojos, diferentes rojos. Y ahora sí, amigas, vamos a ver qué tal. Yo creo que me hubiera bajado un poquito más la cola, la siento muy arriba, ¿no? Deben bajarla un poquito, así, ándale, esto. Viene con un como pasadercito para que se atore en el cabello, y ahora sí, ahí lo atoramos. Aquí está la cinta y le vamos a dar la vuelta. ¡Oh! Está padrísimo, amigas. Se siente bien suavecito esto. Y ya ven que las cintitas hasta se andan usando. No se vaya a incendiar aquí. La aprietas y listo. Hasta te puedes hacer un moñito, amigas. ¿Cómo de qué no? Ahí está. Y mamá mía, ahí está. Esta vamos a tratar de ponerlo un poquito más así. Y miren, amigas, ¡ay! Vean qué bonito. Puedes ponerte hasta un pasadorcito. ¡Oh, wow! Esto se ve bien bonito. Puedes quitarle o cortarle tantito a la cinta o la puedes enredar aquí para que no te estorbe. Ustedes pueden hacer muchos trucos, amigas. Ya dependiendo cómo la quieran. Ahí ya no se alcanza a ver. Y este fleco no me lo... Es que aquí tengo baby hair que me está crece y crece y después no me alcanza a crecer todo. Pero bueno, este podría ser un look. Ahora vamos a ver cómo es que se ve todo y después vamos a ver ahí abajito. ¿Cómo que vamos a ver abajito? Abajito, ¿cómo es que se ve? Dejen amarrarme todo el cabello y dejen ver cuál es el look que más me gusta. ¡Ay, qué bonita! Vean. Vean nada más, qué bonita. Y como que sí le di poquito a los highlights. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar todo el cabello. No va a haber chinos. Entonces, nada más se lo peinan. Vamos a ponernos tantito un moco. Es que no se me aplastan. Algo así, les repito, yo necesito un espejo para verme. Y ahora sí, la ponen aquí como atorada con el este. Y ya nada más se la amarran. Yo le voy a hacer así. Le voy a amarrar. Y después le voy a sacar. Le jalas. Y le vuelves a dar. Y listo. Muy fácil. Y listo. Te la acomodas. Y mira. ¡Ay, bonita! Vean esto. Oh, sí, ya estoy. Y no alcanzas a ver tu cabello, amigas, porque queda como bolita. Entonces no se alcanza a ver tu cabello. Vean. Ni que Kim Kardashian, ni que las Kardashian. Y ya nada más pones tu pose.
Y duro, y duro, y dale. ¡Qué bonito se ve de esta forma! Creo que me gusta más sin los churritos. No sé. Bueno, este es el segundo. Y este me gustó. Pero bueno, vamos a ver el último. Ahora, vean cómo se ve así. Pichurrito. Pero cuando le pones irresistible me, le atoras, agarras estas, le das vuelta. Oh, así es la forma correcta. Y después le aprietas. Le puedes hacer un moñito si quieres, o le puedes esconder los tirantes. Pero como yo soy cursi, le pongo el moñito. Y listo. Miren. Miren. Y pues, amigas, este es el look final. La verdad que es para esa ocasión especial, está padrísimo. Están bien, bien suavecitas, bien bonitas las extensiones. Y les repito, tienen muchas, muchas colores. Tienen extensiones para todo el cabello. A mí esta es la que más me gustó, porque yo para traer todo el cabello como que me cuesta un poquito más. Pero esta, para una fiesta, ya te quieres ver diferente, vámonos, me pongo mi extensión. Y pues, les voy a dejar toda la información ahí abajito por si están interesadas. Y nada, amigas, son unos de los productos que más me han gustado. Me embarré toda de moco de gorila. Y antes de que se me vayan, amigas, quiero mostrarles lo que Octoly totalmente me mandó. Es de la marca Eva NYC. Y es un glitter para el cabello o para tu cuerpo, amigas. Quiero mostrarles esto. Yo me lo puse en el cabello la otra vez y brillaba tan bonito y no se te caen. Ya sea que te lo pongas en el cuerpo o en tu cabello, no se te caen, te lo garantizo. Y lo que más me gusta es cómo huele. Tiene un aroma que te hace sentir contenta, te transporta, amigas. Huele como a perfume, delicioso. Y miren los brillitos. Les digo, así como se los ponen y va secando, ay, no, va secando, amigas, así es como va, se van viendo más potentes. O sea, esto no se te va a caer, ya sea que lo quieras para ti o para tus nenas, o para cuando te vas a bailar y te quieres ver un poquito brillosita. Este glitter es todo. Y pues les digo, puede ser para el cuerpo o para el cabello, así que abajito también el link. Y por último, uy, quiero mostrarles lo que Octoly también me mandó totalmente gratis. Es de la marca Ofra. Ustedes saben que yo amo Ofra, amigas. Para mí es la mejor en iluminadores. Es mi número uno. Pero este paquetito viene, miren, con dos labiales y este que es el iluminador. ¡Walala! Si alcanzan a ver el brillo. Número uno Ofra en este. Viene, amigas, con este que es la Liquid Lipstick. El color me encantó. Es el color lo mil. El otro es un lip gloss. Este sí es Flexi Sleek. Y este viene en el color 143. Y lo que más me emocionó fue este, que les digo que a mí me encanta el bling bling. Y pues yo tengo ahí algunos. No, nadie le gana a Ofra en iluminadores, amigas, nadie. Y me gusta que está como que muy limpio, como que muy sencillito. Y los colores, padrísimos, padrísimos. Vean. Así que también les voy a dejar ahí abajito el link. Y deje mostrarles este. Qué bonito. Es como colores muy... como que muy nude, como que muy sencillitos. Para las personas que no son tan escandalosas, estos colores están bien, bien bonitos. Y pues nada, amigas, aquí me despido. Que tengan un día bendecido.